buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wolo y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo episodio de Zárate Roba Tu Glory, pero antes de nada chicos, os voy a pedir que en este vídeo intentemos llegar a 300 likes para lo más pronto posible traer otro episodio de esta serie. Sé que no os acaba de gustar a todos, que este tipo de series no acaba de verse del todo, pero bueno, vamos a intentar en este vídeo llegar a los 300 likes para que me podáis demostrar que verdaderamente queréis seguir viendo esta serie. Y si lo conseguimos, os voy a hacer un sorteo de 50.000 monedas. Para entrar en el sorteo tienes que darle like al vídeo, poner un comentario, suscribirte a mi canal. Y si tenéis el botón de suscribirse ahí abajo, darle, porque así estaréis siempre enterados de cuando suba vídeo. Así que ahora me he dicho todo esto, vamos a empezar con ello. Y vamos a buscar el primer partido con Zárate y este equipo, que como veis estamos avanzando ya al equipo de plata. Estamos ya con los platas no raros casi acabados y vamos a empezar con los platas chetados. Y bueno, avisaros de que este episodio va a ser una rotura de ano a cualquier rival. Minuto 3 de partido, balón para Zárate. Fijaos aquí que longshot le va a meter y qué auténtico golazo de Zárate. Espectacular, cómo le pega desde fuera con el exterior. Uah, increíble. Minuto 28, la va a coger ahí Zárate. Sacó ya directamente con él desde el corner. Y aquí ya veis que se va de uno y obviamente, pues como sabéis, van a hacerme penalti. Siempre que te ponen el cuerpo por delante de Zárate va a ser penalti, porque es muy difícil de tirarle y cuando se le tira es penalti. Y bueno, este penalti obviamente lo iba a convertir Zárate fácilmente. Y es que el partido estaba siendo un recital mío, se estaba siendo espectacular. Fijaos aquí Powell cómo se va aquí Zárate. Zárate se pira, se va corriendo. Fijaos qué velocidad, 82 de ritmo, mis cojones. Y aquí otro penalti que nos van a hacer. Y el rival iba a decidir irse. O sea, sabía que era penalti, sabía que se le había ido el chollo y ala, se iba del partido. Un poco raro, pero bueno, a mí me da igual, realmente me gusta eso de que se vayan, porque así pues avanzo más rápido con la serie. Y bueno, como ya sabéis, dos goles de Zárate, dos fichajes que íbamos a hacer muy buenos. Vamos a mejorar el lateral izquierdo de bronce a plátano brillante y el MI, ¿vale? Que le veremos más adelante quién es. El lateral izquierdo es Creswell, un jugador que bueno, no tiene mucho que... no sé, no le veo nada así especial. Y bueno, de MI tenemos a Mané, que ya es más conocido por todos, 4 skills, mucho ritmo, mucho tiro. 9.000 monedas, pero bueno, tiene muy buena pinta. Y una vez visto los fichajes, vamos a traer otro nuevo partido. Y va a ser un partido este un poquito más Pussy Breaker. Vamos a ver ahora por qué. Y vamos a buscar un rival. Y bueno, como veis, un rival de oro, bronce, plata, algo raro, ¿no? Pero vamos a ver realmente qué va a pasar. Minuto 7. Balón para Zárate. Golazo. Golazo de Zárate. Y empezábamos muy bien el partido. Pero es que este partido iba a ser demasiado especial. Minuto 7. Van a sacar. Y fijaos qué va a hacer el rival. Se va a ir con Griffiths. Y rápidamente le va a pegar un zambomazo. Iba a entrar, yo estaba flipando. Digo, me cago en la hostia que me ha metido un golazo flipante. Pero bueno, no pasa nada. Minuto 12, balón para Powell para Zárate, que se va. Zárate se va entre el primer portero. Primer palo, gol, fácil. Al primer palo no te va a fallar nunca Zárate. No sé qué tiene este hombre en el primer palo, pero lo mete todo. Minuto 20, aquí con Mané. Yo tenía al lado de Zárate y tenía claro que el gol era de Zárate, así que se las regalé y gol de Zárate de cabeza. Pasecito, pero bueno, si queremos avanzar con la serie tenemos que meter goles con Zárate y otro gol de Zárate. Minuto 28, balón para Zárate. Fijaos aquí qué va a hacer. Se va a ir, le va a pegar y golazo. El portero no hace nada, está como una estatua. O sea, sí se tira, pero muy fácil. Minuto 38, balón para Mané. Mané para Colba que le va a dar un balón a Zárate y Zárate rápidamente se va a girar y tiro de calidad para adentro. Golazo de Zárate. Minuto 43, balón para Zárate. Fijaos aquí cómo se va, pum. Vaya porrita. Y aquí fácil para Zárate. Es que está siendo un recital, pero no va a acabar aquí. Minuto 45, el rival se pone a hacer el tonto y yo, tú eres tonto, pues te lo quito. Gol de Zárate, muy fácil. El rival se pasó de listo y se la comió. Minuto 45, la hacen ahí una falta, pero se la roba Zárate y fijaos aquí como penal para Zárate. ¿Qué va a pasar si es penal? Obviamente se va a venir el 8-1 y va Zárate que le pega perfecto y gol. 8 goles de Zárate en este episodio, vaya recital de este hombre. Y fijaos aquí como ya el rival dice, esto se ha acabado, minuto 45, yo ya no puedo más. Yo también me hubiera ido, la verdad, es que un 8-1 es muy doloroso. Y bueno, como veis, 8 goles de Zárate, sí, 8 fichajes de Zárate. Y vamos a terminar rápidamente el equipo de plata prácticamente, fijaos qué equipo. En el próximo episodio intentaremos analizar más a fondo los jugadores. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like, suscribiros a mi canal si no estáis.
Ya he dicho, 300 likes es el reto de hoy. Yo creo que lo podemos conseguir muy rápidamente. Confío en vosotros. También el sorteo de 50.000 monedas, que para entrar en él tienes que dar like al vídeo, poner un comentario y suscribirte al canal. Nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós!